Morena es el partido que más dinero recibe. Es quien más se vería afectado, pero es quien está decidido a que ese dinero se vaya al gasto social, a los programas sociales. Quienes defienden aquí, no defienden al INE. Esa banderita, pues no se la creen ni los que la pregonan. La verdad, defienden sus privilegios, defienden sus recursos, defienden seguir teniendo lo mismo. Amigos y amigas, vamos a ir al Congreso, vamos a ir a Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral y Puntos Constitucionales, Gobernación y Población. Empieza la discusión de la reforma electoral mandada por el presidente López Obrador. Vamos a escuchar cómo esta oposición, sin leer la iniciativa, se ponen a defender rabiosamente sus privilegios. Hoy no quieren que les quiten dinero a los partidos políticos, porque en la reforma está que se les quite el 50%. Hoy rabiosamente defienden sus privilegios. Aunque a ellos no les importa que el 80% del pueblo de México esté de acuerdo que se reforme el INE, el Tribunal Electoral. Vamos a escuchar a este diputado que cómo se sube a decir una sarta de mentiras. Vamos a escuchar cómo la diputada de Leiko Poleski de Morena, punto por punto, le echa abajo sus mentiras, en el cual quiere confundir al pueblo de México. Hoy se hacen unos defensores de la democracia cuando ellos han sido los principales que han hecho fraudes. No se nos puede olvidar que Acción Nacional se robó la presidencia en el 2006. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Desde hace décadas, los mexicanos de todo origen y clase social, hicimos una gran lucha para construir la democracia y las instituciones. Creamos al INE, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al IFAI, hoy INAI, etcétera, etcétera, etcétera. Instituciones que ponían un freno al poder desmedido del Ejecutivo y que garantizaban a los derechos fundamentales. Hoy, tristemente, vemos una regresión en la materia. El día de hoy, no hablo como diputado del PAN, hablo como ciudadano, como demócrata. Hablo con la voz de miles de millones de personas que queremos sostener la democracia de este país. Sé que muchas y muchos de ustedes admiran a Andrés Manuel López Obrador. Sé que lo ven como su referente, pero no por eso deben aplaudir cualquier acción que lleven a cabo. ¿Qué harían ustedes como hijo de una familia en que el padre decide amarrar las manos a uno de los hijos y dejarle de comer? Por ser su padre y tenerle cariño, ¿aplaudirían esas acciones? Es momento de ser responsables en la materia. Sé que ustedes ahorita buscan el aplauso del titular del Ejecutivo, sin darse cuenta que el día de mañana van a tener que presentarse ante las universidades, ante la academia, ante la sociedad civil, y que no van a tener cara para haber defendido estos puntos y pretender tener un cierto prestigio. Ustedes dicen que no desaparece el INE, que es una simple transformación. Lo que no se dan cuenta es que en su sistema establecen que la propuesta para ser electos vendrá del titular del Ejecutivo, del Congreso y de la Corte. ¿Qué pasaría si mágicamente ganan aquellos propuestos por el presidente de la República? ¿Habrá independencia? Ustedes dicen que no desaparecen al INE, sin embargo le quitan sus órganos ejecutivos y sus órganos técnicos. Por ejemplo, la unidad de fiscalización, aquella que ha multado a Morena por robarse, desviar dinero, usarlo para fines distintos a los partidistas, por 725 mil millones de pesos del 2019 a la fecha. Pero no solo eso. Parte de nuestro modelo electoral sirvió para evitar los abusos del poder. Creamos un modelo de comunicación en el que
el Ejecutivo y el Legislativo no podía usar los recursos públicos para promover su persona, y por eso se plasmó en el artículo 134 constitucional y en el artículo 41. Pues, ¿qué creen? Lo quieren destruir en este momento. Quieren poner que en plena campaña electoral un funcionario público diciendo que se trata de promoción de acciones y obras públicas pueda promover su imagen. Quieren desvirtuar lo dicho en el artículo 134 constitucional diciendo que queda permitida la promoción personalizada siempre y cuando no venga de una partida específica de comunicación social. Eso es engañarse a sí mismos y engañar al pueblo. También desvirtúa la figura de revocación de mandato. Esa figura se creó para que un pueblo harto de su gobierno y que está causando una afectación tenga la posibilidad de moverlo. No para hacer una marcha a favor de un caudillo. Por Dios, estamos en el siglo XXI, dejen el siglo XX atrás. Quieren disminuir el número de personas que puedan convocarla para poder hacer pasarelas de acarreados o pasarelas de gente engañada, que es igualmente triste, para aplaudir un caudillo del siglo pasado. Asimismo, dicen que busquen ciudadanizar a las instituciones, pero no, buscan fortalecer a las dirigencias partidistas. ¿Cómo? Siendo estas las únicas que puedan elegir las listas plurinominales, única forma de elegir a los diputaciones que lo proponen. Buscan que el Tribunal Electoral no pueda meterse en los fraudes internos, porque ellos dicen que no podrán elegir a la dirigencia, sin darse cuenta que en muchas ocasiones el anular una elección interna o hacer un cambio de triunfador, que es hacer cumplir la ley, ellos lo quieren interpretar como meterse en la vida de los partidos. Dicen del dinero de los partidos. Eso es hipocresía. Si realmente hubieran querido eso, hubieran cambiado la fórmula. Lo que quieren es que solo quien tiene acceso al dinero público a través del poder pueda hacer campaña. Lo digo, hablaban hace rato de Tocqueville. Pues Tocqueville decía que aquel que no ve la luz del pasado seguirá en la oscuridad del futuro. Como ciudadano y en nombre de la democracia lo digo fuerte y claro. ¡Viva la democracia! ¡Viva las instituciones! ¡Y viva México! Gracias, diputado Torreblanca. Tiene ahora la palabra para hablar a favor del proyecto de dictamen la diputada Yaikol Polensky, del Grupo Parlamentario de Morena. La verdad es penoso oír todo lo que aquí estamos escuchando. Se nota claramente no solo que no han leído la iniciativa, tampoco se dieron el momento de leer la valoración del impacto económico que hace el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. ¿Quién? Les voy a decir la página porque ya sé que no lo van a leer, pero ahí si quieren un resumen para los que no leen o no entienden números, porque aquí hablan de unos números con una ligereza que no existen. Entonces, decirles claramente que en la página 720 dice muy claramente el Centro de Estudios de la Finanza Pública que el ahorro presupuestal estimado de la Federación con esta iniciativa del presidente López Obrador sería de 6,244 millones de pesos. Morena es el partido que más dinero recibe. Es quien más se vería afectado, pero es quien está decidido a que ese dinero se vaya al gasto social, a los programas sociales. Quienes defienden aquí, no defienden al INE. Esa banderita, pues no se la creen ni los que la pregonan. La verdad, defienden sus privilegios, defienden sus recursos, defienden seguir teniendo lo mismo. Y deben decir que no solo hay presupuesto federal, también hay presupuesto local, porque una cantidad muy similar se recibe en la suma de todos los estados. Entonces, vean de qué tamaño es de verdad el despilfarro. Aquí, por poner un ejemplo, el estado de Jalisco, por ejemplo, en su presupuesto para el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, pues nada más le aumentó el 105%
de lo que recibieron el año pasado, que eran casi 238 millones de pesos, este año, que escuchen bien, en MC de Jalisco, le van a dar 512 millones de pesos, 105% más. Imagínense qué cosa lo justifica. Vale la pena aclarar que la iniciativa del presidente López Obrador, por supuesto que no desaparece al INE, al contrario, lo fortalece. ¿Qué estamos haciendo? Pues que se armonice con la función de organización de consultas populares que se le otorgó en la reforma del 2019 al INE. Entonces, nada más es una modificación de nombre para armonizar las funciones que tiene hoy el INE. Se propone la federalización de la organización de las elecciones a través del INEC, ya, solo le estamos aumentando al INE una C para que no se desgarren las vestiduras, no lo estamos cambiando, aquí nada más aumentándole una C, para que sea realmente quien haga toda la organización de las elecciones y con esto también ahorrar muchos recursos y así generar una mayor unificación de criterios electorales y ahorrar presupuesto. En ningún momento se vulnera la autonomía constitucional del INE, esta se refuerza, ya que las iniciativas propone un nuevo método de elección de consejeros, que valdría la pena también hacerles un recuerdo. Hace algunos años eran 7, solo 7. Pablo Gómez no quiso validar a unos consejeros, entonces los repartieron a diestra y siniestra y dejaron al PRD sin consejeros, efectivamente. Entonces los aumentaron para que le tocaran también al PRD. Entonces, no es más que regresar al número de consejeros que se tenía en el pasado. Y la propuesta es que los poderes de la Unión, cada uno proponga 20, haga 20 propuestas y que de ahí se elijan. Entonces, no es lógico, de verdad, que se desgarren las vestiduras por algo que ni siquiera han leído. Y quien dice que lo leyó, entonces no le entendió. Muy preocupante las dos cosas, ¿no? Muy, pero muy preocupante. Pero se los podemos poner más sencillito para que de verdad no se confundan tanto. México es de los países donde más se gasta en el voto a nivel mundial. Es una vergüenza. Miren, en México lo menos que se contempla que cuesta cada voto son 315 pesos. Si puede concluir. En Estados Unidos 171, en España 105, en Alemania 31 pesos. Esta es una demanda ciudadana, como ya quedó demostrado, inclusive en la encuesta del INE. Esto es lo que quieren los ciudadanos y nosotros vamos a defender a los ciudadanos. Así que mañana empezará, pero la pesadilla para la oposición, porque los ciudadanos les reclamarán haber defendido que se queden con tanto dinero. Es cuanto, presidente. Gracias.